Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues bien, yo, como siempre. Sé que, bueno, estoy tardando un poquito en subir vídeos, pero bueno, ya voy a ir acogiendo el ritmo, voy a ir cogiendo el ritmo. Y ha sido, pues bueno, pues motivos de trabajo que son los que me tienen un poquito, pues bueno, ocupado. Parece ser que la persecución de los cristianos, sí, la persecución de cristianos, mejor dicho, pues está de moda. Parece que esto, incluso los propios presidentes de gobierno, pues se pegan el lujazo de decir ciertas cosas y hacer ciertos comentarios que esto puede molestar a la gente, es decir, al público, a las personas incluso que les votan a ellos. Pero nos vamos a Canadá. Justin Trudeau se burla de los cristianos que se oponen a, pues bueno, ciertas cosas y una de ellas, pues es la interrupción del embarazo, ¿no? Que no quiero decirlo aquí. Y dice lo siguiente: hagan un poco más de oración. ¿Pero para qué? Pues para entender este tipo de cosas. El primer ministro canadiense y joven líder mundial, Justin Trudeau, ha señalado una vez más su apoyo al aborto, burlándose de un joven que critica la práctica, diciéndole que piense un poco más y que ore un poco más sobre el tema. Se publicó un vídeo por primera vez en las redes sociales la semana pasada y bueno, muestra a Trudeau participando en una discusión sobre una variedad de sus temas favoritos, incluidos la eutanasia y el aborto, con jóvenes en el campus de Winnipeg, en la Universidad de Manitoba. Durante el intercambio, el joven se identificó como partidario, en este caso, del Partido Popular de Canadá. Sí, que sería el Partido Popular de Canadá, libertario de Maxime Bernier, porque el partido es mayoritariamente cristiano y en contra de los mandatos de, en fin, de muchas cosas. También le dijo a Trudeau que personalmente se opone al aborto, pero bueno, es una opinión como cualquier otra. Y Trudeau usó una táctica común a favor de ese tipo de prácticas al preguntarle al joven si aún se opondría a esa práctica, incluso en los casos de que ese embarazo fuera resultado, pues de una agresión, etcétera. Al caer en la trampa retórica, el joven se apartó de la posición, de esa posición provida, que se opone a, pues bueno, a esa interrupción de todos los niños en el útero, independientemente de las circunstancias, diciendo, pues bueno, ciertos casos donde se puede complicar y además te hacen entrar en unos juegos, pues un poco complicado. Y dice, no se complica. Es sí o no, respondió Trudeau. Las mujeres que sienten agresiones todo el tiempo o que han sentido un tipo de agresión de ese tipo, y es algo que tenemos que tomarnos en serio, agregó el político, en este caso, anticristiano. El joven respondió diciendo que está dividido, ¿no?, sobre el tema y que honestamente no sabe si apoya o no, pues, a ese tipo de prácticas. Es muy común que personas que estén en contra de ese tipo de prácticas de interrupción del embarazo, pues que tengan, no dudas, sino que te expongan ciertos casos muy extremos donde quizás sí o quizá no. Bueno, esto es una opinión personal, pero esto lo he oído yo en bastantes casos. Dice, bueno, parece que necesitas pensar un poco más y orar un poco más al respecto, comentó Trudeau, poniendo fin al breve debate. Después de que la confrontación se volvió viral, el Partido Liberal de Trudeau tuiteó apoyo adicional para la interrupción del embarazo y escribió: siempre defenderemos el derecho de la mujer a elegir. Sí, la mujer puede elegir, claro, pero bueno, esto ya es cada uno tiene un poquito su opinión. Y vemos cómo se mofan un poquito de si eres cristiano, pues parece que te van a perseguir. Pero bueno, esto ya vemos que es un tipo de prácticas donde realmente, pues oye, si te digo la verdad, cada uno es libre de hacer lo que le dé la mismísima gana.
Por otro lado, comentarte que, bueno, pues nos vamos a Egipto. Sí, ya lo sabes que nos vamos a Egipto. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas acceder a la información. Nos quedan muy poquitas plazas y estamos ya cerrando el viaje. Si te quieres venir, ponte en contacto con nosotros. Te dejo aquí abajo este correo. Y si quieres, también puedes entrar en la página web para informarte, ¿eh? Ahí está el precio, ahí está todo, cómo puedes pagarlo, todo este rollo. No hace falta ningún tipo de certificado para viajar a Egipto, no hace falta nada. Simplemente pues que tú quieras venir, lo pagas y te vienes. Y ya está, así de simple. Vamos con la compañera Alba del canal Egiptomanía. Y pues bueno, estaremos por allí. Ya hay gente, bastante gente que se ha apuntado. Quedan muy poquitas plazas. Y pues bueno, espero que te animes y te apuntes. Así que pronto me tendréis por aquí, seguimos trabajando, seguimos luchando. Y oye, disculparme porque he estado pues prácticamente una semana que no he podido subir ningún tipo de información. En fin, por mi parte nada más, un cordial saludo, besitos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.